Buenos días. Buenos días a todos y a todas y gracias por venir hoy a Fundación Telefónica a este encuentro en torno a María de Pablos. Yo soy Joan Cruz, el director de relaciones institucionales de esta casa y mi labor es solamente daros la bienvenida hoy aquí y celebrar que vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando, vamos a estar descubriendo sobre una figura tan interesante, tan apasionante como María de Pablos. Yo soy historiador, con lo cual cualquier cosa que tenga que ver con el pasado me parece interesantísima siempre, aunque mi campo es un poco más lejano, soy medievalista, pero bueno, Conocer a una figura como María de Pablos me parece absolutamente apasionante. Creo que va a ser un día en que, que todos vamos a disfrutar muchísimo. Y además creemos que en esta casa es un lugar donde tiene sentido que hagamos algo como lo que vamos a hacer hoy. Acá, en el espacio Fundación Telefónica, que tiene en estos momentos unos seis años más o menos, es donde desarrollamos toda la actividad cultural de nuestra casa. Lo comentábamos hace un momento con una de las compañeras, con la, con la ponente que, va a tener, que vamos a tener hoy aquí, con Pilar, que realmente esta casa tiene una actividad cultural muy, muy intensa, tan intensa que a veces nosotros mismos somos capaces de pararnos a ver todo lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo actividades todos los días de la semana y hay días que estamos haciendo tres, cuatro actividades. Pasando, estamos hablando este año creo que hablábamos ya de que han pasado cerca de siete millones de visitantes por este espacio, que cuando lo abrimos pensamos: ¡Ay señor! conseguiremos que venga alguien? Y ahora no es que no consigamos que venga alguien, es que el problema es que muchísimas veces decimos: vamos a morir de éxito, porque no sabemos dónde poner más sillas. Afortunadamente, hoy tenemos un aforo realmente interesante. Quiero agradecer especialmente al sobrino de María de Pablos, nuestro que nos acompaña hoy aquí. Creemos que el día va a ser apasionante y, por tanto, yo solamente voy a presentarles quiénes van a hablar a continuación. Y la sobrina, perdonadme. Aquí estás. A veces, nos, en una casa de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, me ha fallado esa información. Por tanto, disculpad. ¿No? En cualquier caso, insisto, bienvenidos. Vamos a intentar que aquí no nos enrollemos nosotros. Siempre digo que ustedes no han venido a escucharme a mí, afortunadamente, porque seguramente se iban a aburrir muchísimo. Por tanto, yo solo les cuento un poco cómo va a funcionar la mañana. A continuación de mí va a hablar Marife Santiago, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, con quien firmamos el convenio para colaborar en este proyecto. Un convenio que ha conseguido que nos hayamos hecho muy amigos después de las vueltas que ha tenido que dar, pero que ha conseguido que hayamos hecho... Una serie de actos realmente interesantes. A continuación, Noelia Gómez, la coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón. Noelia, encantados de teneros aquí. Y al final, finalmente, quien nos interesa escuchar a todos, a Pilar Serrano, que nos va a contar toda la investigación que ha hecho María de Pablos, y luego la actuación musical de Noche Oscura. Por tanto, se trata simplemente de disfrutar esta mañana. Bienvenidas, bienvenidos a esta casa que a partir de hoy, ya saben, es la suya. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, tengo que decirles que es más que un placer el estar aquí y ahora lo entenderán. Entenderán que no es una frase hecha el decir que para la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia es eh, verdaderamente importante estar esta mañana con todos ustedes. Van a entender, eh, insisto, que no se trata de una frase hecha. Eh, y les explicaré por qué. Eh, 2019 cumple 100 años de la llegada de Antonio Machado a la ciudad de Segovia. Como ustedes saben, cuando Antonio Machado llega en 1919, se encuentra con una España que por fortuna ha cambiado mucho, pero se encuentra con una España en la que las comunicaciones, por mucho que ya tuviéramos el edificio de Telefónica, no eran las que son hoy, eh, que estar en Segovia era algo como estar muy lejos de muchas cosas, cuando él ya tiene además un recorrido, eh, no solamente como como poeta, sino digamos que como una de las personas que están siendo artífices también de la transformación de un país, de una Europa, de un mundo que en un momento determinado nosotros estamos disfrutando. Nosotros estamos disfrutando. Cuando Antonio Machado llega a Segovia, se encuentra con una ciudad, bueno, pues anclada en un patrimonio maravilloso, pero a la que le cuesta porque todo está lejos, y no solamente está lejos físicamente, sino sobre todo mentalmente, saben que eso va mucho más lento que las comunicaciones físicas, le cuesta entrar en el mundo que ya está empezando a florecer en otros lugares pero como siempre ocurre hay magos y hay magas que nos rodean y que nos cuidan y nos cuidan para que estemos en el tiempo que tenemos que estar y esos magos y esas magas eh, se llamaban por ejemplo pues Emiliano Barralo se llamaban por ejemplo eh, Blas Tambrano eh, que era profesor y que había llegado no hacía tanto tiempo tampoco a la ciudad y de repente se crea una especie de mundo de personas comprometidas no solamente con lo que hacen, me estoy refiriendo a ese ámbito intelectual, a ese ámbito de pensamiento, sino también a ese ámbito creador, sino que están comprometidos con el mundo que les toca vivir. Es decir, ellos, Machado y todo el grupo de los que están con Machado en aquel momento, bueno, pues van a poner en marcha, por ejemplo, la Universidad Popular. Eh, la Universidad Popular también cumple 100 años este año en la ciudad de Segovia. ¿Se pueden imaginar que eh, para una ciudad como la nuestra, que ya sí es patrimonio de la humanidad y ya pertenece a la humanidad entera, es decir, ya estamos en todas partes y todas partes están también en Segovia, es decir, ya es el mundo. Pueden entender que esto no podía ser una celebración que pasará por alto, sin más, un centenario, llega el poeta, llega un poeta profesor, llega un profesor poeta y llega además un ciudadano comprometido con su tiempo. Y creamos un proyecto que se llama Constelación Machado. Constelación Machado nos ha permitido eh, sacar del olvido, de la oscuridad y muchas veces, como es el caso de María de Pablos, descubrir la grandeza de esas personas que, como les digo, estaban a nuestro lado y eran nuestros contemporáneos, pero los desconocíamos porque, en fin, la historia de España también hizo un ejercicio de ocultación y de olvido de muchos de ellos. Bueno, pues en esa constelación nos encontramos con María de Pablos. María de Pablos, y nos lo va a contar la persona que en este caso es la protagonista absoluta eh, en torno a ella, eh, nació en Segovia, esta es la razón por la que estamos aquí. Eh, fue muy joven una mujer independiente quiero decir que inmediatamente como hacían aquellas mujeres de su generación que querían tener una habitación propia que diría nuestra virginia woolf eh, se puso a trabajar encontró trabajo haciendo una oposición en correos y telégrafos de tal manera que como clara campoamor y tantas otras pudo gracias a esa independencia económica también tener una independencia espiritual también pudo dedicarse a aquello que quería y que amaba que era la música bueno nos hemos encontrado con con la figura de la primera directora de orquesta de este país, de la mujer que tuvo la primera beca para marcharse a Roma a estudiar. Nos hemos encontrado con un tesoro absoluto y hemos podido desarrollarlo gracias a esta constelación Machado que tanto nos ha alumbrado, que tanta luz nos ha dado. Sería absolutamente imposible que hubiéramos podido poner este proyecto en marcha del que os va a hablar ahora la eh, coordinadora de la Fundación Juan de Borbón, los encuentros María de Pablos, si no hubiéramos tenido desde el principio la generosidad de la Fundación Telefónica. Es decir, eh, esto tampoco es una frase hecha. Si no hubieran sido tan generosos como comprometidos, no habríamos podido desarrollar este proyecto. No ha sido meramente un trabajo eh, burocrático. La burocracia se ha interpuesto muchas veces en nuestros sueños, pero aquí está otra persona también de esta constelación Machado, que es María Zambrano. Todo lo que el ser humano quiere, primero lo sueña. Y como nosotros lo queríamos hasta el final, lo hemos soñado, ha habido pesadillas en el camino para que lo vamos a negar, porque la burocracia muchas veces no sabe de belleza. ¿Qué le vamos a hacer? Y como no sabe de belleza, pues en fin, cuesta mucho superarla. Pero como teníamos claro que María de Pablos tenía que ser una figura imprescindible, imprescindible dentro de nuestro acervo cultural, aquí estamos. Así que tú empezabas dándonos las gracias, yo te las tengo que dar de todo corazón. Si no hubiera sido por la Fundación Telefónica, lo digo. Mmm, de una manera extensa y sabiendo lo que me juego cuando lo estoy diciendo, eh, no habríamos podido desarrollar este proyecto. Así que muchas gracias. Espero que lo disfrutemos y que de aquí a muy poco tiempo sea absolutamente habitual, como va a empezar a ocurrir ya, eh, que vayamos a un concierto en el auditorio o en otros lugares y que se toque la obra de María de Pablos porque es algo que nos merecemos todos. Eh, que pasen una mañana estupenda porque creo que lo merece la persona. Sus familiares están aquí sus sobrinos eh, y también para nosotros es un placer y un honor que os hayáis acercado hasta la Fundación. Muchas gracias. Buenos días. Pues yo vengo en representación de la Fundación Don Juan de Borbón y quería simplemente comentar que llevo un año realmente trabajando en la Fundación. Cuando llegué a la Fundación, eh, la figura de María de Pablos y algunos proyectos que se estaban gestando alrededor de ella fue de lo primero que se me compartió desde la Concejalía de Cultura de Segovia. Y realmente yo he ido descubriendo a María de Pablos durante todo este año, y en este descubrimiento hemos ido involucrando a la Fundación cada día un poco más, porque nos hemos dado cuenta de que realmente estamos descubriendo una joya y algo que tiene mucho valor para la mujer creadora y para la ciudad de Segovia. Entonces, en aquellos inicios, hace un año, ya habían empezado a gestar el encuentro Mujeres Músicas María de Pablos, que es un encuentro que se hace desde hace un par de años anualmente en Segovia, para dar lugar a la mujer creadora, a la mujer compositora. Y obviamente el hecho de tener a María de Pablos como una compositora segoviana, la que estamos ahora descubriendo, pues es un regalo, porque no podía tener otro nombre más ideal que ese, un encuentro de Mujeres Músicas en Segovia. Y dentro de este encuentro, que estamos haciendo todos los años en Segovia, hay un concurso de composición, que este año celebraremos la segunda edición. La primera, el año pasado, se hizo en noviembre, y la obra que van a escuchar aquí hoy, Noche Oscura, es precisamente de la compositora que ganó este concurso y que además se llevó, la obra, eh, se llevó el premio del público también. Está hoy con nosotros, no hemos hablado de ella, se llama Alina Blonska. Ella es la compositora de la obra que van a escuchar. Y bueno, como eh, la Fundación en este ir entrando cada vez más en María de Pablos y en Descubrir a María de Pablos, hemos abierto una sección de investigación eh, con la que está colaborando muy estrechamente Pilar, que hoy nos va a dar la conferencia, y también una compositora, otra compositora de Segovia, Paula Álvarez, que está haciendo las transcripciones de las partituras de María de Pablos, de las pocas que tenemos. Pero la, la investigación acaba de empezar, entonces tenemos confianza en encontrar alguna otra obra, en poder cerrar muchos capítulos y muchas preguntas que tenemos de la vida de María de Pablos, que ahora les contará Pilar, y, y de hacer muchas otras cosas, grabaciones, eh, divulgar la obra de María de Pablos en otros festivales con los que ya hemos empezado a tener colaboraciones, como por ejemplo con el Festival Internacional de Tres Cantos de Música Contemporánea, donde este año sonará el Cuarteto de María de Pablos en, en octubre, cuando lo celebren. En unas semanas también se va a escuchar una conferencia de María de Pablos en México y música de María de Pablos en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Música. Allí van a escuchar las canciones para soprano y piano. Y en el concurso que vamos a hacer este año, la segunda edición, que va a ser para cuarteto de cuerda, las obras, también se va a escuchar el cuarteto y estamos transcribiendo el Ave Verum, estamos transcribiendo los dos apuntes españoles para violín y orquesta de cuerdas. En fin, hay muchas cosas ahora en marcha en torno a maría de pablos y sobre su figura y su obra. así que simplemente se lo quería compartir y espero que, que salgan muy entusiasmados de la, del encuentro que creo que así va a ser y con muchas ganas de seguir descubriendo a maría de pablos con nosotros y para ello pues nos pueden seguir y, y compartir con nosotros todo lo que vayamos encontrando. muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Estamos muy emocionados con eh, la posibilidad de hacer esta conferencia hoy aquí, porque bueno, hoy justo, dentro de dos semanas, eh, vamos a tener la celebración del Día Internacional de la Mujer. Entonces me parece una manera muy bonita de un preámbulo muy bonito poder hacer este acto y celebrar a, a María de Pablos. Bueno, antes de empezar, eh, me gustaría que el equipo técnico me diera el pasador de diapositivas porque no me lo han puesto aquí y, y lo necesitaría para hacer la conferencia. Ay, gracias. Perdón. Bueno, eh, antes de empezar tengo que agradecer a muchas personas. En primer lugar... Eh, al Ayuntamiento de Segovia, a la Fundación Juan de Borbón, por haber organizado este acto y muy especialmente a Noelia Gómez, porque le está poniendo una pasión y una ilusión al proyecto increíble y porque fue ella la que me invitó a participar hoy aquí. Le quiero dar las gracias por eso. También a los familiares, al sobrino y a la sobrina de María de Pablos y al sobrino nieto eh, Nacho Arimani, que me ha ayudado muchísimo estos últimos meses en mi, en mi investigación. Eh, me ha facilitado fotografías de la familia. Eh, con la máxima calidad posible, que os voy a mostrar hoy, hemos intentado eh, eh, cuidar los documentos, las fuentes primarias que he ido recopilando en Roma y en París, eh, junto con las fuentes primarias que ya eh, se conocían gracias a la biografía de Mariano Gómez de Caso. Lo quiero nombrar. Mariano fue la primera persona en Segovia que recuperó datos de la figura de María de Pablos. Entonces. Eh, parte de, de los datos que vamos a volcar en esta conferencia, ya, los, ya, ya habló él en su, en su pequeña biografía, son sobre todo de la parte de Segovia y de Madrid. Y en ese contexto, yo llegué a la figura de María de Pablos a raíz de mi trabajo de mi tesis doctoral. Yo estaba estudiando eh, los alumnos españoles de Paul Ducat en París en el primer tercio del siglo XX, estudiando la influencia de la música francesa sobre la española a través de este compositor. Y entre la nómina tremendamente masculina de compositores, te he documentado hasta 13 compositores españoles de la Edad de Plata, solo una era una mujer. Entonces, así fue como yo llegué a María de Pablos. Eh, me acerqué al trabajo de Mariano Gómez de Caso y a partir de ahí empecé a trabajar. ¿Qué pasó? Que el objetivo principal, que era escribir un capítulo de mi tesis doctoral, se convirtió en que me puse a investigar toda su vida. Entonces, bueno, estamos todavía embarcados, embarcados en eso. Veréis a lo largo de la conferencia que hay todavía muchas partes que, que están a oscuras por diferentes motivos que vamos a desarrollar ahora. Y bueno, lo, eh, vamos a pasar ya a la conferencia. El objetivo, el objetivo de esta es eh, contaros la trayectoria eh, personal y profesional de María eh, a través de un recorrido por las cuatro ciudades que marcaron su biografía, que son Segovia, la ciudad en la que nació, Madrid, donde, donde se afincó su familia y donde se formó sus primeros años en el Conservatorio Madrileño, Roma y París. Y un regreso a Madrid final que ahora veremos. Empecemos por su ciudad natal. María de Pablos nació en Segovia el 8 de noviembre de 1904 y pasó allí los primeros 10 años de su vida. Era hija del matrimonio formado por Pablo de Pablos, un funcionario de correos, y Manuela Cerezo, ama de casa. El domicilio familiar, situado en el número 1 de la calle Domingo Soto, era un hogar en el que María fue la mayor de tres hermanas y junto a ellas, Juliana y Trinidad inició su acercamiento a la música, estudiando en esta ciudad sus primeras lecciones de solfeo y piano. La familia al completo se trasladó a Madrid en 1914 por motivos laborales del padre, al que destinaron como funcionario la capital. Respecto a su formación musical, sabemos que desde su llegada a la ciudad fue alumna del Conservatorio de Madrid y, como podemos ver en su expediente, allí fue matriculada en las asignaturas de solfeo, piano, violín y armonía. Pronto destacó como alumna de esta institución, obteniendo los premios extraordinarios de armonía y piano en 1920 con tan solo 16 años de edad. Tras este brillante inicio, De Pablo se matriculó en la asignatura de composición en 1921, bajo la tutela del profesor y compositor Conrado del Campo. Aunque no se han conservado fuentes primarias del contacto entre la Segoviana y su maestro madrileño, sí que podemos dilucidar la influencia inevitable de uno de los compositores españoles más importantes de la época, defensor de la línea compositiva wagneriana y pedagogo de referencia del Conservatorio Madrileño. Pero la formación musical no fue la única ocupación de María de Pablos en los años 20. Tanto ella como una de sus dos hermanas, Juliana de Pablos, compaginaron sus estudios musicales con la preparación a las oposiciones a correos. Hijas de un funcionario del mismo cuerpo, podemos deducir que el interés del padre por asegurar una carrera profesional a sus hijas llevó a ambas a compaginar estas ocupaciones. Además, no debemos olvidar que el trabajo de auxiliar de correos fue el primer puesto de funcionariado de la Administración que las mujeres españolas pudieron ejercer como trabajadoras públicas del Estado. De este modo, en el verano de 1926, María de Pablos ganó una plaza de auxiliar femenina de correos. Pese a tener garantizada ya una salida profesional, De Pablos continuó con sus estudios musicales, lo que prueba su afición e interés en formarse en este campo, consiguiendo el Premio Extraordinario de Composición en el Conservatorio Madrileño tan solo un año después de su oposición a Correos. En el verano de 1927, la prensa madrileña publicaba la concesión del premio, que consiguió gracias a dos partituras. Castilla, un poema sinfónico inspirado en un poema de Manuel Machado, titulado... Fue en la época del Cid y dividido en tres secciones, llanura castellana, el Cid parte a la guerra y la niña y el Cid, y la segunda obra con la que consiguió ese premio fue Ave Verum, un motete a cuatro voces mixtas con acompañamiento de órgano, pedal, flauta, clarinete en si bemol, violín, viola, cello y contrabajo. El siguiente paso en la carrera de María de Pablo se produjo en la ciudad de Roma. En el verano de 1928, la compositora ganaba la oposición para la Plaza por Música en la Real Academia de España en Roma. Esta institución, fundada en 1873, daba la oportunidad a artistas de diferentes disciplinas a pasar cuatro años en la capital romana, en régimen de pensión completa, para desarrollar su trabajo artístico. La academia estaba formada por un director y doce pensionados. Ocho de ellos elegidos por rigurosa oposición y cuatro de mérito por concurso de artistas que gozaran de justa fama. Aunque la pensión tenía una duración de cuatro años, los becarios solo tenían la obligación de residir en Roma el primer año, pudiendo instalarse en diferentes capitales de Europa, poniéndolos siempre en conocimiento del director. En la Plaza de Música, María de Pablos fue la primera mujer pensionada por oposición de la historia de esta institución, siendo su predecesor inmediato el compositor Fernando Remacha. A primeros de julio de 1928, el periódico madrileño La Nación se hacía eco de la noticia. Cito, Ayer han terminado las oposiciones para la Plaza de Pensionado en Roma, por cuenta del Ministerio de Estado, a las que concurrieron tres opositores que, ante numeroso y escogido auditorio, desarrollaron los temas propuestos una fuga, una composición de carácter religioso para orquesta y voces y un acto de ópera española, original en La letra de amas de Luis Fernández Ardavín. Integraban el jurado los maestros Serrano, Bretón, del Villar. Fontanilla y Santonja, quienes adjudicaron la plaza a la señorita María de Pablos Cerezo, notable compositora, discípula del maestro Conrado del Campo, que también obtuvo, no hace mucho, el primer premio de composición y a la que sin duda esperan resonantes éxitos en su carrera artística. Con esta resolución de las pensiones, María de Pablos hacía historia. Era la primera mujer en ganar una plaza de la Academia de España en Roma por oposición. De hecho, la única mujer que había residido en esta academia con anterioridad era Carlota Rosales, la cual llegó al Gian a finales del siglo XIX sin examinarse y gracias al paternalismo de algunos amigos de su fallecido padre, el pintor Eduardo Rosales, quien también fue en su día director de la academia. La singularidad del caso de Carlota Rosales brillantemente analizado por Isabel Tejeda Martín en uno de sus artículos, deja claro que la primera mujer que llegó a la academia por méritos propios y sin padrinos fue María de Pablos. Pero como en todos los procesos de emancipación de la mujer, la protagonista del cambio histórico lo fue sin tener conciencia de las hostilidades que le tocaría batallar por su condición de mujer en un mundo creado por y para hombres. La primera problemática era clara una mujer viviendo sola en el extranjero, en una academia llena de hombres. La propia sociedad española de la época y la educación religiosa en la que se había criado la segoviana autorizaban y promovían la descalificación y la crítica hacia cualquier mujer que viviera en las circunstancias que la propia beca de Roma le exigía. Por ello... Tanto la compositora como sus propios padres, tras la alegría por la obtención de la plaza, realizaron una serie de movimientos, contactos, comunicaciones para conseguir que De Pablos pudiera marcharse a vivir a Roma con su madre y, a ser posible, fuera de esa academia llena de hombres. Tanto fue así que la compositora viajó a Roma junto a su madre en el mes de septiembre para tomar posesión de la beca y allí inició una serie de tensas comunicaciones con Miguel Blay el director de la academia, a quien envió por escrito las siguientes exigencias. Voy a leer textualmente esta fuente original de Roma, en la que fue recibida por el director y que no está firmada en ningún caso. Excelentísimo señor director. Primero, que su habitación esté en la principal, al lado de secretaría, y no en el segundo piso con los pensionados. Que el desayuno, comida y cena se la sirva en su cuarto. Segundo, que la persona destinada a su servicio sea del género femenino, tenga un poco de cultura, de edad de 45 a 55 años, haber observado y observar buena conducta, tener creencias religiosas y dormir en la misma habitación de la pensionada con timbre de alarma a las habitaciones del director. Tercero, que la persona destinada a su servicio la acompañe a conciertos, conferencias, teatros y en las excursiones al extranjero, por ser todo esto de suma necesidad para cumplir debidamente con su misión de pensionada. Cuarto, si alguna noche, por suma necesidad, tuviera que salir a la ópera, como el regreso es a hora avanzada... El excelentísimo señor director tendrá la amabilidad de mandar a uno de los criados que tenga a su servicio salga a la parada del tranvía para acompañarla hasta casa por ser aquellos sitios muy solitarios. Quinto y último, que en la habitación de la pensionada no entrará nadie sin su permiso. Cierro cita. La hipótesis más probable es que este texto, escrito con tal nivel de exigencia, uso de la tercera persona y varias faltas graves de ortografía, fuera redactado por la propia madre de María de Pablos, Manuela, a la que vemos en la imagen junto a su hija recién llegadas a Roma. Esta hipótesis gana fuerza si tenemos en cuenta que ya desde septiembre, antes de tomar posesión como, como becaria, se habían hecho estas peticiones, por lo que presumiblemente la madre, ante la desesperación por no ser atendidas y ante la inmoralidad que suponía ver a su hija tener que vivir en esas condiciones, decidió tomar cartas en el asunto e incrementar la presión sobre el director. En definitiva, todo un despliegue de medidas para aislar lo máximo posible a la joven compositora de la amenaza masculina y mantenerla en las buenas maneras cristianas. Este hecho, además, suponía un empobrecimiento desde el punto de vista del intercambio artístico intelectual, pues uno de los beneficios fundamentales de la beca era precisamente el estar rodeada de compañeros pertenecientes a diferentes ramas artísticas, lo que incentivaría el debate y el enriquecimiento mutuo. Tras las tensiones con el director durante sus primeros meses en Roma, fruto del desajuste producido entre los logros artísticos de María y las prácticas sociales de la época, finalmente la madre se instaló con su hija en la academia. La relación entre el director y la compositora debió mejorar ya que el 26 de mayo de 1929 se organizó un concierto con motivo de la inauguración del nuevo local de la Casa de España en Roma, en el que se estrenó el primer trabajo de María de Pablos como pensionada, Sonata Romántica, una obra en cuatro movimientos para cuarteto de cuerda. La fuente que os estoy mostrando en la imagen es la que se conserva en el archivo de la Academia de España en Roma y si os fijáis está marcado en rojo, no, no, es, no es una marca mía, probablemente la propia María de Pablo conservó todos estos documentos y los señaló, o la propia, la propia madre de María de Pablo. Tras el evento del 26 de mayo, con motivo de la inauguración de la Casa de España en Roma, algunos recortes de prensa italiana conservadas en el expediente de la compositora y muy probablemente recopilados por ella misma nos desvelan que se produjo otro concierto en Roma el 31 de mayo de 1929, tan solo cinco días después, pero esta vez en el Augusteo, la célebre sala de conciertos romana construida sobre el mausoleo de Augusto y que fue demolida en 1936. En este segundo concierto no solo se estrenó la nueva obra de María de Pablo, Sonata Romántica, sino que también se interpretó Castilla, el poema sinfónico con el que dos años antes había ganado el Premio Extraordinario de Composición en el Conservatorio Madrileño. Tras su primer año en la capital italiana, la compositora abrió su mirada a Europa. A principios de 1930, María de Pablo decidió ampliar su formación musical en el extranjero, una posibilidad que la Academia de España en Roma ofrecía a todos sus pensionados. En esta circunstancia, la segoviana eligió París y l'École Normale de Musique para ampliar sus conocimientos musicales. En esta institución estudió bajo la tutela de dos de los más importantes músicos y pedagogos de la escuela francesa de principios del siglo: la pianista Nadia Boulanger y Paul Dukas. Aunque su llegada a París estaba planificada para enero de 1930, la segoviana alargó su estancia navideña en Madrid de 1929. Con motivo de la interpretación de algunas de sus obras en Unión Radio, el 28 de febrero de 1930. Las obras interpretadas fueron sus trabajos más recientes: el cuarteto Sonata Romántica, cuatro canciones basadas en poemas de Antonio Machado y Diez Canedo y dos apuntes musicales españoles. Una obra firmada en diciembre de 1929, dividida en dos números para pequeña orquesta de cuerda con violín y violonchelo solista respectivamente. Tras esta importante oportunidad para la difusión de su música en España, la Segoviana se trasladó a París, junto a su madre, por supuesto, en marzo de 1930. Paul Duca y María de Pablo se conocieron en abril, cuando la Segoviana acababa de llegar a Francia, y estudió bajo su tutela hasta diciembre de 1931. Desafortunadamente no se han conservado fuentes primarias del contacto directo con su maestro francés, desconociendo qué partituras o aspectos trabajó con el autor del Aprendiz de Brujo. Sin embargo, la correspondencia que la compositora mantuvo desde París con el secretario de la Academia de España en Roma, Hermenegildo Esteban, revela que la segoviana estudió la asignatura de armonía bajo la tutela de Boulanger y composición bajo la de Duca. En la imagen podemos ver el boletín de calificaciones de la École Normal de Musique, en el que se reflejan las notas firmadas por Boulanger y Duca. Muy música, muy interesada, ha realizado un gran trabajo, lleno de imaginación, tiene reales dotes artísticas, afirma Boulanger para la asignatura de armonía. Progreso apreciable en estos tres últimos meses, afirma un sobrio Duca en composición, calificándola con un 15 sobre 20. También se filtra en la correspondencia anteriormente mencionada el entusiasmo de la compositora con su nueva vida en París y con el ambiente musical que está viviendo en la ciudad y en su escuela. En este sentido, he podido documentar en mi tesis doctoral que durante el curso académico 1930-1931 coincidieron en la clase de Duca cuatro compositores españoles, María de Pablos, Joaquín Rodrigo, Jesús Arambarri y Arturo Duo Vital por lo que la Segoviana compartió aula con algunos de los compositores españoles más prometedores de su generación. Tras esta fructífera etapa parisina, María de Pablos y su madre regresaron a Madrid inesperadamente, sin haber finalizado la duración de su, be de su beca en Roma y tras haber pedido un permiso de tres meses al director de la academia. El paradero de María de Pablos tras el permiso de tres meses otorgado a inicios de 1932 debía haber sido París o Roma, tal y como su beca le exigía. Pero en una carta del 21 de septiembre de 1932, enviada al secretario de la Academia, María le confiesa a este que está mintiendo al director de la Academia porque en realidad está preparando unas oposiciones en Madrid. Sin embargo, Hemos podido comprobar que ese año María de Pablos no se presentó a ningún ejercicio de oposición del Estado, por lo que el motivo real de su regreso a Madrid sigue siendo desconocido. Tras varios meses mintiendo por correspondencia a la dirección de la academia, se materializó el abandono de María de Pablos de su beca en Roma. Lo que sí hemos podido documentar es que, al menos en dos ocasiones, entre febrero de 1933 y 1934, María de Pablos trabajó como profesora sustituta del Conservatorio Madrileño. Sin embargo, su incipiente carrera como profesora se vio truncada muy pronto por una enfermedad no alegada y desconocida iniciada en 1934, que le obligó a abandonar su trabajo como profesora. Tras la Guerra Civil, María de Pablos pidió el reingreso en el cuerpo de correos al que se incorporó en 1939 y regresó en calidad de alumna esta vez al Conservatorio Madrileño en 1941, matriculándose en asignaturas como folclore, estética o historia de la música. Sin embargo... Lo que pudiera parecer una reincorporación a la normalidad tras la Guerra Civil Española, retomando estudios de música y su puesto en correos para mantenerse mientras quizá intentaba seguir abriéndose hueco como compositora, se convirtió en un final trágico y misterioso. María de Pablos fue ingresada en el Sanatorio Izquierdo de Carabanchel en los años 40 y permaneció allí como enferma crónica hasta su muerte en 1990. Los motivos de su ingreso o del tipo de patología psiquiátrica que pudo sufrir permanecen absolutamente opacos a día de hoy. Sus familiares directos aseguran que el asunto del ingreso de María fue llevado con extremo mutismo y silenciamiento por parte de Manuela, la madre de la compositora, que jamás permitió que en su casa y entre sus, entre sus familiares se hablara de este asunto. Sin embargo, nos ha quedado el testimonio de un psiquiatra que trabajó en el Sanatorio Izquierdo, Carlos Castilla del Pino, y que en su autobiografía narra el caso de María de Pablos. En un momento determinado, el psiquiatra comienza a recordar algunos de los casos que más le impactaron en sus años en ese sanatorio, y uno de ellos fue el de María. Cito un fragmento de esta autobiografía. Yo hablaba con las enfermeras. Ellas me contaban la historia de alguna de las internas cómo había llegado allí relativamente íntegra y cómo, poco a poco, se había ido destruyendo hasta el embrutecimiento absoluto e irreversible. Una muchacha de unos 40 años conservaba aún, inútilmente, sus partituras en la habitación. Su madre venía cada viernes desde Madrid. Yo salía a recibirla y charlábamos unos minutos. Mientras le traían a su hija, muy limpia, excéntrica y puerilmente arreglada por aquellas dos ancianas ejemplares, la madre siempre me decía, ya sé lo que usted me va a decir, que sí, que no se puede hacer nada, ¿verdad? ¿Y si alguna vez hay algo que cura y mi hija se restablece? No hay que perder la esperanza, doctor. Usted es joven, no la pierda. La madre llevaba siempre en el bolso dos fotografías de su hija, en traje larga, subido en un podio, dirigiendo la Orquesta de Cámara de Santa Cecilia, en Roma. Fue la primera directora de orquesta de España. Ahora la hija ya no reconocía a la madre. Las dos juntas paseaban un largo rato por el Pinar. Luego la madre la dejaba en la portería y se iba andando hasta Carabanchel Alto para coger el tranvía de regreso a Madrid, y así cada semana. La esquizofrenia sería la hipótesis más plausible si atendemos a diferentes descripciones que el doctor Castilla del Pino da en su autobiografía al hablar de pacientes cercanos a De Pablos. Pero no se puede asegurar ni descartar otras hipótesis propias de la época. Recordemos que en la España de los años 40, las prácticas psiquiátricas y su legislación no estaban sometidas a los mismos controles que en la actualidad y más en un centro sanitario privado como este, por lo que otros motivos podrían haber sido causantes de su ingreso: depresión, trastorno de la personalidad, relación sentimental no aceptada por los padres, excentricidad. Lo único cierto es que María de Pablos terminó sus días en este sanatorio, viendo con ello el truncamiento de una prometedora carrera artística. El legado que nos deja es su música y estos son los títulos que hasta el día de hoy conocemos. A beberum y Castilla son las dos obras con las que ganó el premio extraordinario de composición, de las que hemos hablado antes, y Sonata romántica, Dos apuntes musicales españoles y Siete canciones, las compuso durante su primer año y medio en Roma en la beca de Roma. La cabrerilla es una obra vocal muy pequeña, es un madrigal popular eh, que compuso justo en ese año que hablábamos antes, en el que tuvo que dejar sus sustituciones como profesora por una enfermedad. En el propio archivo del conservatorio se habla de que va a dejar de ser sustituta por enfermedad, pero no se especifica qué enfermedad ni por qué circunstancia. Eh, a pesar de que solo tenemos esta lista de, eh, de títulos, con toda seguridad creemos que con ese nivel de producción y con ese nivel intelectual y con ese nivel de formación internacional, tuvo que componer muchas más obras y bueno, es nuestro trabajo ahora seguir investigando para, para intentar encontrar más partituras. Tras los datos aquí expuestos, podemos aventurarnos a extraer algunas conclusiones. Respecto a su producción musical, podemos observar que su cultivo de las formas clásicas tradicionales, la sonata, el poema sinfónico, el cuarteto, y su estudio continuo de periodos y maestros del pasado, así como su distanciamiento compositivo de lenguajes vanguardistas, la sitúan estéticamente en sintonía con sus maestros, Conrado del Campo y Duca. Por otro lado, y desde el punto de vista de su biografía, la vida de María de Pablo supone un ejemplo paradigmático de la emancipación de la mujer en la España de las primeras décadas del siglo XX. Víctima de las contradicciones propias de una sociedad machista, por un lado se le exigió un comportamiento igualitario en su condición de becada en la Academia de España en Roma, y al mismo tiempo se le condenaba moral y socialmente si no vivía bajo el yugo del proteccionismo y paternalismo al que estaban sometidas todas las mujeres de la época en una sociedad tan patriarcal como la española. Sometida a la vigilancia continua de su madre y de la propia sociedad de la época, a María de Pablo se le arrebató la posibilidad de emanciparse personal y profesionalmente de su familia, y se le obligó a rendir intelectualmente tanto y más que a cualquier compositor hombre de su generación. A todo ello debemos sumar un final oscuro, trágico, con motivos nada claros, que supuso el truncamiento de una carrera prometedora como compositora. Por todo ello, cabe preguntarse si su salida de París a destiempo y su abandono de la pensión de Roma en el último año están o no relacionados con su género y cómo esto entorpeció una carrera que apuntaba meteórica. Nosotros lo tenemos muy claro un hijo varón con las mismas capacidades jamás hubiera vivido ni ese control ni ese entorpecimiento por parte de su familia y de la sociedad. Por tanto, podemos concluir que su condición de mujer y su todavía opaco ingreso psiquiátrico fueron determinantes en el truncamiento de su carre carrera compositiva y en el posterior olvido de su nombre y su obra. Esperamos que la presente investigación y la posible reinterpretación de sus obras vuelvan a dar luz a esta mujer pionera, condenada a vivir en un mundo para hombres. Muchas gracias. you